Hola, hola amigos de Fútbol para Todas, bienvenidos a el primer programa de este nuevo proyecto que hemos creado con mucho cariño, como siempre buscando dar esa visibilidad al fútbol femenino. Nos hemos unido, digamos, a lo que ya se viene trabajando durante estos años. Estoy muy contenta realmente de haber creado este espacio con gente tan comprometida al fútbol femenino, que está siguiendo paso a paso el crecimiento que creo que cada día viene siendo. Falta todavía mucho por trabajar, pero es importante el trabajo que se haga, creo que desde cada una de las tribunas que existe y que involucra, por supuesto, el fútbol femenino, ¿no? Y para esto, por supuesto, también invitarlos a seguir las redes sociales de Fútbol para Todas y de una página más, que ya voy a hacer la presentación de mi gran amiga Milagros Loaiza, que ella, junto a Mujeres Fútbol Club, también hacen una labor bastante grande y digna de admirar también. Vamos a hablar un poco sobre su programa y presentar en realidad a los demás compañeros que también forman parte de este lindo proyecto, ¿no? Pero voy a saludar así a Milagros Loaiza, vamos a presentarla ahora en pantalla. Hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al primer programa de Fútbol para Todas. Hola amiga, ¿cómo estás? Yo encantadísima, la verdad es que súper contenta, muy feliz de poder acompañarlos. Sé que están trabajando desde hace mucho tiempo en realidad, ¿no? Pero creo que con Fútbol para Todas es un, digamos, un nuevo comienzo, así es que verdaderamente súper contenta, súper feliz de que haya mucha más visibilidad del deporte que tanto nos gusta, que es el fútbol, pues, ¿no? Así es que súper feliz y encantada de estar aquí esta noche con ustedes. Sí, la verdad que tú también haces una labor bastante grande, pero de hecho vas a estar siempre en los programas, así que no es que eres un invitado, sino eres parte del panel para ir contándole, por supuesto, a la gente, ¿no? Ahora sí voy a saludar a mi gran amigo Antenor. ¿Cómo estás, Antenor? Bienvenido a Fútbol para Todas. ¿Qué tal, Tabata, Milagro? ¿Cómo están? En nuestra primera transmisión de Fútbol para Todas, un proyecto que ya veníamos hablándolo desde hace mucho, que incluso sirve mucho unificar proyectos. Creo que si queremos hablar de fútbol femenino, acá quedan de lado los equipos, los colores. Creo que mientras más proyectos se traten de unir para hablar de fútbol femenino, sobre todo en el Perú, que tan poco se da, creo que podemos lograr muchas más cosas y esperamos ser nosotros esta primera piedra para el crecimiento de ello. Sí, qué palabra tan bonita eso, ¿no? De unificar proyectos, unificar trabajo en realidad. Y para eso creo que me da mucho gusto presentar a nuestra invitada de hoy, nuestra primera invitada en el primer programa, alguien que conoce perfectamente el mundo del fútbol femenino, ¿no? Así que voy a presentar a Marisela Joya. ¿Cómo estás, Marisela? Buenas noches. Bienvenida al primer programa. La verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy feliz, contenta de que tengan este nuevo programa, que le den este espacio al fútbol femenino. Y muy contenta porque ya inició la liga. Sí, creo que todos estamos bastante felices por el arranque de la liga femenina, que ha tenido de todo, ha tenido goles bonitos, momentos lindos también, recordando un poco lo que pasó con Cristal, el abrazo de las mamás con Melicia, y ha sido, la verdad, que algo que creo que significa y demuestra un poco lo que es el fútbol femenino, ¿no? Pero tú, Marisela, ahora con la tarea de verlo desde afuera, ¿cómo vives ahora? ¿Cuál es tu convivencia el día a día? Bueno, en realidad es diferente ahora porque lo disfruto de otra manera, ¿no? Porque ahora puedo ver todos los partidos, puedo ser más una hincha, en vez de estar pensando, sí, ojalá que ver los puntos y ver que pierda este equipo, que pierda el otro, porque me conviene, no, ahora ya no me interesa nada de eso, sino simplemente disfrutarlo, ¿no? Ver los triunfos, ver los goles, ver las incidencias, eso es lo que más me gusta ahora, ¿no? Sí, Milagros. Sí. Hola Marisela, ¿cómo estás? Gusto de verte, gusto de saludarte. De hecho, se te extrañaba mucho por la liga, ¿no es cierto? Obviamente tu último equipo fue el Deportivo Municipal. Creo que ahora el Muni, pues, le falta esa jerarquía que tenía antes, cuando estaba toda esa gama de jugadoras interesantes, importantes, que, bueno, que con un nivel, obviamente, superlativo, ¿no? Así es que te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo por estar acá. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo ahora? Te hemos visto a través de un spot, te vemos siempre, te leemos también a través de las redes, sabemos también que,
que te gusta jugar mucho a través de redes sociales también, porque hay muchos videos bastante divertidos. Cuéntanos un poquito cómo va tu día a día. Bueno, ahorita justamente salía de mi pichanga, que es de la pichanga de los lunes, de 8 a 9, y eso, ¿no? Bueno, yo trabajo de forma distinta a lo que es el fútbol, ¿no? Mi trabajo de toda la vida. Ahora me invitaron para comentar algunos partidos de la liga, ¿no? Es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque veo mucho fútbol, me encanta ver todos los partidos, tengo algún conocimiento cerca de las chicas, puedo aportar de repente con esa información, ¿no? Con ese conocimiento, y es algo que me gusta mucho, ¿no? Que me agrada. Claro que sí. Definitivamente, ¿no? Eso es lo que se necesita, pues, también, ¿no? Que haya mucho aporte de gente capacitada, de gente que conozca, que haya estado también en el medio, ¿no? Y que tenga, digamos, esa amplitud de conocimiento, pues, obviamente, para que la liga siga creciendo también a través de los medios de comunicación, ¿no? Tal cual, que se trata de que sea más visible, ¿no? Esa visibilidad que siempre, ¿no? Que tú dices y que siempre buscamos, ¿no? Que lo vea más gente, que más gente se sintonice, que más gente se enganche con el fútbol femenino y que se hable más, ¿no? Eso es lo importante. Así es. Claro, sí, justo, ¿cómo estás, Marisela? Un gusto compartir aquí el panel contigo. Me ponía a pensar, tú como jugadora, que has tenido años en el fútbol, en la selección, donde el fútbol quizás era distinto a lo que es ahora con toda la visibilidad, ¿cómo lo ves ahora, incluso como comentarista, como lo mencionaste? ¿Qué otra perspectiva te genera esto? ¿Tiene para algo más? ¿Se puede potenciar este punto de vista ya, de repente, como la futbolista del 2024, que ahora ya tiene redes sociales, que ahora las marcas se acercan hacia ellas, que incluso tienen club de fans? ¿Cómo ves este cambio, de repente, donde tú quizás has sido uno de los inicios en este milenio, a lo que es la futbolista femenina peruana ahora? Mira, ahora, de hecho que ahora tienen más visibilidad, o sea, ahora, como tú dices, ¿no? Hay más redes sociales, tienen más espacios, ¿no? Hay más espacios donde ellas pueden desarrollarse, y claro, tú dices las marcas y todas esas cosas, pero también va con otra responsabilidad, ¿no? Ahora las chicas tienen que tener más cuidado en su vida diaria, en su vida personal. Antes nosotras, bueno, no sé, jugábamos y por ahí cometíamos uno o que otro error y no pasaba nada, ¿no? Nadie se enteraba y no pasaba nada. En cambio ahora, pues, algunas de ellas ya son muy, muy conocidas, ¿no? Tú vas a mí me ha pasado que he estado con una u otra jugadora a veces y las reconocen, ¿no? Y les dicen, oye, una foto, ¿no? O sea, entonces, tienen que tener un poco, hay una responsabilidad, claro, siempre con esto, ¿no? Con este tema de ser más conocidas, pero sí es importante que ahora ya las marcas las ven como un producto también, ¿no? Así como el fútbol de hombres ahora también las ven a ellas como un producto hasta cierto punto para vender, ¿no? O sea, para vender, para, digamos, desarrollarse ellas también en ese campo. Creo que eso les va a ayudar mucho también para que ellas crezcan, para que ellas sientan que de pronto me voy a esforzar más, voy a hacer esto mejor, voy a ser más profesional porque pues estoy siendo recíproco, está siendo recíproco, no estoy recibiendo, y estoy dando y también estoy recibiendo, ¿no? Y es importante esto que dices de que hay que ser responsable, porque puede decir, uy, las redes sociales, la exposición, para bien o para mal, me tengo que cuidar. Y yo creo que, como tú dices, la responsabilidad está en que eres una jugadora, no sé, de Alianza Lima, eres una jugadora de Cristal, de Universitario, y que más adelante el público se va a enganchar con estos clubes, ¿no? Como en el masculino. Entonces ya son imagen, ya son, quieran o no, identificas el club del cual estás trabajando. Entonces es un cargo mucho mayor que por ahí poco a poco se irá equilibrando de repente con el tema de salario, de infraestructura. Pero ¿lo ves como algo mucho más viable ahora? En un corto, en un largo plazo, ¿cómo lo ves, Marisela? Sí, a mí me parece que para empezar es muy positivo. Otra cosa que ellas también, muchas de ellas tienen, y saben muchas de ellas, y tienen claro que ellas son un ejemplo para muchas niñas, ¿no? Muchas niñas ya las ven, ya las referencian y las tienen como referentes, ¿no? Como ejemplo. Yo quiero llegar
a ser una Naomi Martínez, quiero llegar a ser una Adriana Lúcar, quiero ser una Fabiana Oribe. Entonces, y como tú dices, ¿no? Ya de pronto tienen la responsabilidad de todo un club detrás. O sea, porque cuando tú cometes un error, a veces no lo cometes tú, lo comete la institución en sí, ¿no? O sea, ese es... Pero sí veo que va, esto tiene para crecer más. Eso es, y es lo que me agrada, ¿no? Porque cada vez hay más medios, cada vez hay más difusión, cada vez hay más gente que se interesa por el fútbol femenino y quizás aquí todavía falta crecer mucho, obviamente, ¿no? Porque si tú vas al plano internacional, esto ha crecido más rápido, ¿no? Quizás a nosotros todavía nos está faltando un poco más de empuje, pero sí veo que está encaminado. Y ahora, Marisela, con lo que hemos vivido hasta el día de hoy, dos fechas ya jugadas, hay más equipos de provincia, ahora los clubes tienen que viajar a Cusco, ya viajan a Arequipa, a Ayacucho, hay una descentralización creo que importante del fútbol femenino. ¿Qué nos puedes hablar de lo que viene siendo ahora la liga? Detallitos ahí que hayas apreciado de tu perspectiva de repente. A mí... Para empezar, me encanta que sea descentralizado, ¿no? Es algo que recuerdo que dije en la primera transmisión, porque siempre se hablaba de que todo es en Lima, todo se juega en Lima, todos los equipos están en Lima, y tenían mucho de razón, porque te das cuenta que en muchas provincias hay muchas chicas que juegan fútbol, ¿no? Uh-huh. Y incluso algunas ya están llegando a selección, y ya están compitiendo por la selección. Entonces... Sí, es muy saludable, digamos, que haya más equipos. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el caso de Melgar. Es un equipo que incluso ya estamos viendo que se refuerza, ¿no? Como, por ejemplo, el Viabo FC también, que recién ha subido. Son equipos que de pronto veo que no solo ya subieron y, bueno, ya subimos, ¿no? Vamos a tratar de, ¿no? de mantener, no. Se han reforzado, han tratado de mejorar el equipo, han tratado de invertir un poco para hacer una buena presentación. Quizás todavía hay otros equipos, por ejemplo, como Municipal, que pues ha tenido muchos problemas institucionales y que le ha costado quizás tener más tiempo de entrenamiento, ¿no? Incluso escuchaba a las chicas de Ayacucho también el otro día, ¿no? Que recién habían empezado a entrenar, ¿no? Lamentablemente todavía tenemos esas falencias, pero sí es muy saludable que desde ya se vean más equipos y que haya más equipos de provincia. Y justo antes de ir con la pregunta de Milagros, qué importante eso que mencionas de que hay una sensación, no sé si lo percibes así, de que los equipos, hay una intención bastante grande de competir. O sea, no pasa básicamente con voy a estar en la liga y bueno, ¿no? Me mantengo, ¿no? O sea, no. Esa percepción de querer mantenerse nada más, creo que ha cambiado y eso es muy saludable porque, como dices, se destacan equipos como Viabo, el mismo Melgar, ¿no? Con jugadoras creo que han demostrado un nivel de rendimiento importante y eso es buenísimo, Marisela. Claro, tú ves, por ejemplo, una futbolista, ¿no? Que está en alguno de los equipos de provincia que de pronto sube y dicen, ay, bueno, vamos a hacer lo posible, pero de pronto ven que ya... empiezan a traer una jugadora, otra jugadora, entonces dices, oye, no, o sea, realmente sí que, sí, vamos, y eso te ayuda a ti también a querer competir, ¿no? Porque ves que de pronto llega otra jugadora, ves que de pronto el entrenador está trabajando mejor, esas cositas hacen que tú también digas, bueno, sí, quiero competir, entonces sales a la cancha a pensar en competir, no a pensar en, bueno, vamos a ver lo que se puede hacer, o vamos a tratar de salvar la baja o ese tipo de cosas, pero no, al contrario. Yo lo que he visto, y que es lo que tú también has visto, es que han salido los equipos a competir, y eso me ha gustado mucho, porque normalmente pasa que pues los equipos grandes siempre pues son más fuertes, están mejor preparados, eso no estoy descubriendo nada, porque eso es lo real, es la realidad. Pero sí, como tú dices, es bueno ver que los equipos, sobre todo los de provincia, ¿no? No salen con miedo, no salen con esas ganas de querer competir y quizás de pelear esos primeros puestos. Dale, Milo. Está muteado, ¿me parece? Sí, creo que estás muteada, Milo. No sé si... Ah, no, creo que es su audio. Sí, 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 sí. Sí, es su audio porque no se te escucha.
Ya, sí, pero ahorita justo... seguro lo... Sí, sí, ahorita ahora... Dale, Atenor, no sé si tienes ahí alguna duda. Sí, justo mencionaba lo de los equipos de provincia que están peleando los partidos. Más allá del Ayacucho Cristal, que de repente la diferencia fue muy marcada ahí, pero... Y de otros equipos como UNSA, que quizás de repente todavía no terminan de adaptarse a la localía, pero equipos como Melgar, Manucci, el mismo Viabo, creo que han regalado o nos han dado partidos en los cuales tú te puedes entrar a mirarlo y dices, bueno, sacas cosas positivas. De repente este equipo juega un poco más, tiene más posesión, o tiene más esto, tiene más juego aéreo, qué sé yo. O sea, rescatas cosas importantes que esto te da la descentralización. Si lo manejas solamente en partidos en Lima, donde claramente la hinchada va a pesar incluso por encima del resultado, es un poco complicado. Entonces, es importante esto de resaltar que los equipos de provincia empiecen a entender y también se les da, creo, la visibilidad a todos, la cobertura. Entonces, bien por ellos, creo que potencia esto la liga. Pensé que de repente quizás podía mermar de repente los partidos, quizás porque puede haber un menor nivel, pero veo que han salido con todo, ¿no? Marisela, creo que compartes un poco también esta postura. Sí, o sea, es igual como o muy parecido al fútbol masculino, ¿no? O sea, en la liga de los hombres es muy parecido. También hay, a veces sube un equipo y de pronto ves una que otra goleada, porque, bueno, es parte de la competitividad, es parte del fútbol en sí, ¿no? No todos los partidos son iguales. Pero sí pienso que hay equipos que, como tú dices, Manucci, se han fortalecido, ¿no? Y se han ido fortaleciendo con los años, ¿no? Con los años que tienen en la liga, ¿no? Cada vez tratan de mantener, no solo mantenerse, sino tratan de hacerse más fuerte. Y otra cosa, que nuestro campeonato que se juega en tantas provincias, muchas veces también juega eso, ¿no? La altura, el viaje en sí nada más, que es cansado. O sea, son ventajas que a veces estos equipos pueden sacar y pueden sacarte... te pueden sacar puntos y te pueden complicar. El año pasado, por ejemplo, Ayacucho empató con Alianza allá en Ayacucho. Sí. Algo que quizás para muchos era impensable. O sea, era algo... Y yo me sorprendí mucho cuando... Porque no hubo en ese momento, no se sabía hasta que terminara el partido. Y cuando yo me enteré, no lo podía creer, ¿no? Porque tú piensas, bueno, es Alianza. Al final, de una u otra forma, van a hacer un gol. Pero no lo hicieron, empataron. Entonces, estos equipos... Quizás ahorita, como te decía, Ayacucho ha tenido esta goleada y justamente creo que fue la arquera la que entrevistaron, que dijo que recién se habían juntado a entrenar, ¿no? Eso también lamentablemente pesa, ¿no? Quizás ahora ya con estas semanas que tengan van a poder mejorar, imagino que van a entrenar y se va a hacer más fuerte. Milagros, no sé si... Ahora sí, dale. Sí, ahora se escucha, ¿no? Sí, estaba ahí un poco con el tema de los audífonos, pero bueno. Sí, yo escuchaba lo que ustedes comentaban y el tema de los equipos de provincia también es una grata sorpresa que este Viao, por ejemplo, no solamente sea, digamos, un participante más, ¿no? Sino que en estas dos primeras fechas pues se le nota un equipo que quiere competir, que tiene ganas de estar entre los seis primeros, que de alguna manera pues quiere quedarse ahí en esas posiciones, y me parece chévere, me parece perfecto que sea así, ¿no? Sin embargo, hay otros, también como mencionaban, el caso de Ayacucho, que es un caso que bueno, ya lo conocemos prácticamente desde el inicio de la liga, ¿no? Hay todavía, lamentablemente, pues, instituciones que no apoyan, ¿no? Que no quieren invertir, digamos, no quieren ir más allá, no quieren dar ese siguiente paso para que el fútbol femenino de sus mismos clubes, de sus mismas ciudades, provincias, pues crezcan, ¿no? Y a veces es un poco complicado. Prueba de ello, esta goleada que le propinó el Sporting Cristal al Ayacucho Fútbol Club, 8-0, ¿no? Perdieron también con el Manucci en la primera fecha, pero ojalá que no haya más casos como esos, ¿no? Y que al contrario, pues vayamos viendo esa evolución constante, día a día, año tras año, porque en verdad sí lo merece esta liga, sí lo merecen las jugadoras sobre todo, ¿no? Porque hay muchas jugadoras también que ha llegado y que se sorprenden, obviamente, de que Perú ya empiece a caminar de una manera distinta, empiece a caminar de una manera diferente a comparación de años anteriores donde pues el fútbol era casi inexistente, era casi nulo, y hoy por hoy pues podemos ver
algo de avance, ¿no? Si bien es cierto, todavía no al 100%, pero creo que el avance se está dando y prueba de ello es todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Así es que bien por estos equipos que definitivamente empiecen a crecer, porque creciendo ellos, crecen las jugadoras, crece todo el universo, ¿no es cierto?, de lo que hay alrededor del fútbol femenino, y me parece súper bien que ese auge siga todavía en aumento. Marisela, y justo hablando, o sea, lo que mencionaba Milagros también es importante porque al final de ahí salen las jugadoras para selección, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de selección, lo que se ha visto ahora con Bolivia y lo que se viene también para esa fecha? Sí, mira, por ejemplo, a mí me gustó mucho, mira, me van a disculpar, no me acuerdo el nombre, pero era una jugadora de Manucci, que juega en el medio campo. Ahorita la tenía, Rubia pero Costa. Se me fue su... Rubia Costa. Rubia. A mí me gustó, mira, a pesar de que Rubí es joven, quizás todavía le falta el juego de asociación, todavía le falta dar el pase correcto. Me encantó la actitud con la que entró a jugar el partido contra Bolivia, ¿no? Cero nervios, no sé si estaba nerviosa, pero no se la notaba, con mucha actitud, con muchas ganas, ¿no? Y eres una jugadora que ha tenido, digamos, no es tan frecuente, ¿no?, en los llamados de Emily Lima. Entonces, hay jugadoras, y es bueno ver que estas jugadoras tienen esta oportunidad porque las demás también piensan, oye, me pueden llamar a mí también, si me esfuerzo, me van a llamar también, ¿no? Y de eso se trata, de que el universo de la selección, así como el universo de la liga va creciendo, el universo de la selección también, y eso es genial para la entrenadora, porque eso al final es un gran problema, un bonito problema para ella, para escoger a las jugadoras que tiene para rotar, ¿no? Sobre todo, y para ver al final con qué jugadoras finalmente se quedará, pues, ¿no? Para lo que se viene para la selección. Otra cosa que ha sido muy, muy, o sea, muy provechosa es que, por ejemplo, las selecciones de sub-17, sub-20, que han salido ahora la sub-17 que estuvo en este sudamericano, quizás, obviamente, sí, no, nosotros estamos todavía saliendo del hoyo, como se dice, pero sin embargo, se ha visto algunas cosas buenas y quizás se sean, ¿por qué? Porque juegan en la liga, porque muchas de ellas ya compiten en la liga. Ese nervio quizás de jugar un partido importante, de jugar algunas ya con público, porque varias son de Alianza, algunas son de Cristal, ya han jugado con público, entonces todo ese tipo de cosas las ha ayudado mucho para poder salir a competir. Hace unos más de 5 años, muchas de esas chicas no habían pisado un campeonato, ni siquiera de menores. O sea, simplemente las escogían de donde las encontraban y iban a competir y se iban ahí a la guerra a una Copa América, ¿no? En cambio ahora sí, han tenido un poco más de roce, ¿no? Roce nacional, quizás, pero roce al fin. Entonces, ya hay otras jugadoras que sí han tenido incluso roce internacional, ¿no? Como en la sub-20, ¿no? Hablamos, no sé, de Sashenka, por ejemplo, ¿no? Que es de las más experimentadas, quizás, en la sub-20 ahora. Y es un equipo que a mí me gusta, que obviamente tienen que trabajar, pero eso es bueno, es algo que muy positivo, el hecho de que han podido competir en la liga del año pasado e incluso del año pasado. Claro, y justo hablando de la Copa América y por qué no los Panamericanos que se vienen también, tú como jugadora con pasada en selección, ¿qué motivación crees que genera esto de repente para las chicas que están pasando por este proceso con Emily Lima, con el tema de la liga que también recién empieza, que se han unificado creo incluso las categorías sub-17, sub-20, que se ve una unión diferente quizás? ¿Cómo claro, crees que puedan estar viviéndolo las chicas ahí? Lo positivo que veo es que se han unificado trabajos, ¿no? Porque, digamos, ahora ya es Emily Lima y su comando técnico, digamos, tienen diferentes comandos técnicos en cada una de las sub-17, de las sub-20, cada una de las menores. Y antes era el mismo entrenador y veía todo, ¿no? Entonces, y claro, con el mismo trabajo, se ha unificado el proyecto, digamos, que eso es muy importante. Después de eso, yo creo que para mí, para empezar, cualquier jugadora que no
que no sienta o no quiera jugar en la selección, yo no lo podría entender. O sea, para mí la satisfacción principal, la motivación principal es simplemente ponerte la camiseta blanquirroja. O sea, para mí era lo máximo y yo sé que para muchas jugadoras lo es también, ¿no? A veces yo no entiendo cuando alguna no quiere competir o no quiere estar. A veces es inexplicable para mí. Pero la motivación más grande es para ellas, para cualquiera, es vestir la selección. Y no solamente porque vas a representar a tu país, sino porque también te van a ver jugar. Porque obviamente cuando son, sobre todo, jugadoras jóvenes, también están pensando en emigrar, ¿no? Entonces, obviamente dicen, oye, ¿qué pasa? Si llego a la selección, me pueden ver, y si me ven, puedo ir, de repente puedo jugar fuera, puedo emigrar, ese tipo de cosas. Es una motivación grandísima. Hay una ilusión de todas maneras, ¿no? Y digamos que para ustedes vestir esa camiseta tan gloriosa, que obviamente desde nuestro lado también hay una emoción inexplicable, pero ustedes como jugadoras lo deben vivir incluso aún más. Y Marisela, yo creo que tú eres, de repente vos sos autorizada para decirle quizás al hincha que siempre lo que critica es el resultado, ¿no? Porque a veces es bastante fácil desde afuera llenar de críticas no constructivas y decir, no, pero esa selección no gana, ¿no? Que es lo que usualmente se lee lamentablemente en redes. Desde un sector, obviamente, hay otro sector que creo que rescata cosas muy positivas. ¿Cómo darle la paciencia de repente o cuál es el mensaje para generar esa paciencia de creer de repente en procesos largos? Mira, siempre hay que saber también discernir, diferenciar al hincha, ¿no? Hay hinchas que no ven ni siquiera el partido, ¿no? Ni siquiera sintonizan el partido y solo ven el resultado y parece que eso les da satisfacción simplemente escribir un mal comentario, ¿no? No sé. Y en ese sentido eso no vale mucho, ¿no? Hay críticas que sí, hay gente que ve el partido y critica y claro, siempre se tiene que rescatar lo positivo, ¿no? Obviamente ya muchos hinchas han entendido y obviamente ven. ¿Por qué? Porque ven la liga y porque ya cada vez como se televisa más el fútbol femenino, ven el nivel de Brasil, ven el nivel de Argentina, ven el nivel de Chile o ven el nivel europeo. Entonces, saben que todavía no estamos ahí. O sea, entienden que todavía estamos nosotros en un proceso que lamentablemente aquí se perdió mucho tiempo, de trabajo, muchos años, y lamentablemente se está volviendo a retomar. Y eso cuesta, eso toma tiempo también. O sea, no es de un día para otro. Y es más, yo siempre pienso, ¿no? Que las que están recién de 10 años, 12 años, son las que quizás van a disfrutar más esto, ¿no? Lo que es todo el mundo y todo lo que conlleva ser una futbolista, que quizás ellas sí se pueden dedicar incluso a ser futbolistas, ¿no? Ahorita las que están jugando están abriendo el camino todavía, ¿no? Asfaltando el camino para ellas. Así que para mí, yo creo que va a ser de esa manera, ¿no? Sí, de hecho tienes muchísima razón, ¿no? Todavía hay un largo camino por recorrer, pero creo que con este tema de las fechas FIFA, de alguna manera pues estamos avanzando un poquito, ¿no? Estamos tratando de dar ahí algunos pasitos, porque antes no jugábamos fecha FIFA. Sí, ¿no? Antes, hecho, ni siquiera participábamos en la fecha FIFA, no teníamos partidos, claro, amistosos, y claro, sería genial, quizás que ya en un futuro muy pronto, ¿no? Poder invitar a nosotros también, la federación, invitar a un equipo aquí y nosotros poder ir a verlas, ¿no? Y siempre Perú, siempre se está de visita, ¿no? Creo que es diferente cuando tú eres el local, también eso podría ayudar, ¿no? Sí. De hecho, eso es con lo que comentabas, eso se lo preguntamos se lo pregunté en una conferencia, amiga, tú estabas ahí también, se lo pregunté a Emily Lima, ¿no? ¿En qué momento Perú iba, digamos, a jugar de local? Porque siempre estamos yendo a visitar, siempre vamos a los otros países, que es obviamente es bueno también porque necesitan ese fogueo internacional,
pero también sería interesante que alguna selección venga, ¿no es cierto? Que se arme toda una logística de, para el juego, para el partido, que se vendan entradas, etcétera, etcétera, y que se empiece un poco ahí a hacer ese match entre afición y entre selección peruana femenina, ¿no? Porque definitivamente hay un sector que conoce que hay una selección femenina, que existe el fútbol femenino, que hay una liga, pero hay otro sector que todavía, y hay otro más que está como en esa duda de querer entrar, ¿no? Entonces, definitivamente, sería súper provechoso que pueda llegar alguna selección. De hecho, creo que lo van a hacer en la próxima fecha FIFA de junio. Si no estoy mal, si es que se lo entendimos bien a la profesora, eso fue lo que nos comentó. Pero definitivamente, pues, eso va a servir muchísimo, ¿no? Que de repente, no sé, el Estadio San Marcos, o no sé, o el mismo, de repente el mismo Matute, o quizás el mismo Monumental, pues sean los escenarios ideales para ver a selecciones femeninas jugando amistosos al menos, ¿no es cierto? Y por qué no, no sé, organizar de repente un torneo o un cuadrangular, qué sé yo, ¿no? Algo que sea simbólico y signifique muchísimo, obviamente, también para el crecimiento de la selección nacional y, por ende, de la liga, ¿no? Porque finalmente la liga es el principal abastecedor de las selecciones femeninas, ¿no? Tanto la 17, la 20, la mayor. De hecho, la 17 tuvo actividad, la 20 también. Bueno, la 20 va a tener mucha más actividad todavía. Sí. Y la mayor, definitivamente, también con el tema de las fechas FIFA, ¿no? Así que estamos ahí, ¿no? Ojalá que se concreten partidos acá y podamos estar todos ahí súper pendientes. Se ve un poco lo que también pasó con Nicaragua y República Dominicana con la selección masculina. O sea, el rotar los estadios, sea en Matute, en Monumental, de alguna forma acercas un público con localidades de repente determinadas, pero, o sea, lo acercas, lo dispersas. Claro, acercas al hincha, ¿no? Al hincha ya, bueno, voy a Matute, bueno, la mayoría de repente va a ser de Alianza, pero van a estar ahí, igual en el Monumental, ¿no? Es lo mismo, claro. Sí, es un buen ejemplo que se podría replicar, ¿no? Posiblemente, ojalá ya para la próxima fecha FIFA se pueda realizar. Marisela, te vamos dejando, sé que te has tomado el tiempo de realmente acompañarnos. Te agradecemos, en serio, por haber estado en este primer programa y esperamos tenerte quizás más adelante también aquí. No, gracias a ustedes. Muy feliz por su programa, bienvenidos. Las mejores vibras, que continúen y que, bueno, que le sigan dando esa visibilidad al fútbol femenino, ese interés sobre todo, y por qué no con ustedes que conocen de este deporte y les gusta, ¿no? Es lo importante, ¿no? Que te guste. Sí, de todas maneras, eso es lo crucial. Gracias, Marisela, ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí estuvo Marisela Joya. La verdad que ha sido muy gratificante poder conversar con alguien con la experiencia que ella tiene y que sin duda alguna conoce de este entorno, ¿no? Vamos a sumar ahora la transmisión a Félix, que ya se está preparando para poder conversar y ya metiéndonos un poco más a lo que ha sido el arranque de la liga, fecha 2, ya salió la programación para la fecha 3 justo cuando estábamos en vivo, ya lo vamos a chequear también para que la gente se vaya organizando, pueda ir a los estadios también, y saludar además a la gente que está conectada en YouTube, en Facebook y en Twitter, porque justo revisábamos y hay gran cantidad de personas conectadas en Twitter. Los invito de Twitter a YouTube para que puedan comentar también si así desean. Que se dispersen entre todos, sí. Sí, vayan dispersándose a Facebook, a YouTube. Denle like, síganos, por supuesto, para que puedan comentar y sumarse a este debate. La idea es, por supuesto, también leerlos a ustedes. Creo que eso es importante porque estos espacios son justamente para eso, ¿no? Para leer a toda la gente y pasarla bien, en realidad, ¿no? Vamos a hablar de selección también, ¿no? La sub-20, que ya viene también de competir, la sub-17, que también ha tenido competencia, y, por supuesto, la selección mayor, que además entrena mañana y pasado, en Videna. Así que vamos a estar ahí, por supuesto, también en Videna para poder dialogar sobre lo que va a ser estos partidos de práctica también, ¿no? Y recalcando un poco y recordando también, justo cuando hablábamos del tema de los partidos que sería bueno de selección que se jueguen acá,
Me parece que la última vez que jugamos como locales fue en el Estadio San Marcos y no estoy muy segura si fue con Ecuador. Ecuador, Sí, sí, creo que sí, Ecuador. creo que sí. Sí, fue con Ecuador. Me parece que eso fue hace ya bastante tiempo, volviendo de pandemia. ¿2021 puede ser, Milo? Sí, bueno, se jugó con Ecuador. No, eso ha sido el 2022. Sí, Ah, 2022, 2022. allá. Se jugó, Fue muy poquita gente justo fue, ¿no? para ese cambio de técnico, porque vino Ecuador, venía con un técnico, pero en ese mismo cuerpo técnico llegó Andrés Usme, que ahora es DT de Ecuador, ¿no? Y nosotros todavía no, mejor dicho, Ecuador vino con Emily Lima, que era la directora técnica. Y Andrés Usme vino ahí como que a chequear porque ya estaba voceado para dirigir a la selección ecuatoriana. Y posteriormente a eso, pues viene después Emily Lima es presentada para dirigir a Perú, ¿no? Entonces, eso fue en el 2022, si no mal no recuerdo, en octubre, más o menos Sí, del octubre. 2022. Sí. Perdimos, creo, Sí. 1-0, Sí. empatamos, no recuerdo exactamente el resultado de ambos partidos. Sí, y recuerdo que no hubo mucha gente tal cual lo mencionaba Antenor. Creo que No, le no hubo pusieron mucha 15 gente, en soles a realidad. más, creo que las entradas más o menos redondeaban esos precios. Que hubiera sido factible de repente regular un poco más eso y hacer que, a ver, un deporte que todavía cuesta que el hincha se enganche, hacer que, digamos, sea un poco más sencillo de repente, atraer al público, ¿no? De una Mira u que otra si fuera manera. gratis, incluso no pasaba nada. Tal cual. Tal No cual. pasaba nada. Igual iba a ir, o sea, tampoco iba a ir mucha gente, pero creo que invitas, o sea, la invitación es vengan a vernos, ¿no? Si es gratis, vengan a vernos. Más allá de lo que pueda estar en el nivel de la selección, lo ideal es que la gente vaya a verlos, que las conozca. Y esperemos en este lapso del año, alguna fecha FIFA pueda darse este escenario, como lo mencionamos también hace unos minutos. Sí, no, de hecho, ahí pasa también un poco por el trabajo de marketing, por el trabajo que haga, por ejemplo, por supuesto, el área encargada precisamente de la promoción de los eventos deportivos, ¿no? De hecho, no solamente también es regalar las entradas y decirle a la gente, anda, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo detrás, hay que armar una puesta en escena, digamos, grande para que la gente vaya, ¿no es cierto? Para que responda la gente, así como lo hacen obviamente con los chicos, con la selección masculina. Entendemos, claro está que no es lo mismo, ¿no? Porque ya esta selección masculina obviamente es la selección principal, si lo quieren decir de esa manera. Pero sí estoy segura de que haciendo un trabajo bueno de promoción del evento se puede conseguir, ¿no? No vamos a llenar el Estadio Monumental, no vamos a llenar de repente el Estadio San Marcos, pero hay que poner un estadio acorde o abrir ciertas tribunas para que la gente responda, para que la gente vaya, ¿no? La misma liga incluso, ¿no? Necesita también un poco más de ese fogueo promocional, porque todavía bueno, están las redes activas y todo lo que tú quieras, pero yo siento que se necesita hacer mucho más todavía, ¿no? Sí, hay harta chamba, ¿no? Quiero saludar a la gente que se ha conectado desde YouTube, Facebook, que ha comentado, porque por acá no Me puedo leer. grababa, ¿eh? Ahí Me se he está escuchando grabado. el gran chef por ahí, no sé quién tiene el audio por ahí, lo está escuchando. No he grabado el Sí. programa, por si acaso. Un saludo para Eduardo Rojas, que nos pone qué tal junte, con tremenda joya de inicio, muchos éxitos con el programa. Un saludo también para Raúl Castañeto, que también va a ser parte del panel. Nos pone Viago FC, donde Antenor es accionista. Ojo, Thiago FC no ha perdido un solo partido, ¿eh? No ha Hasta perdido ahora. hasta ahora. Hábleme de invicto. Y por acá nos pone un par de equipos de provincia para los playoffs. Puede ser también. Me gustó mucho el triunfo de Municipal en Cusco. Tremendo triunfo Triunfazo, de Muni ojo. allá, ¿eh? Triunfazo, tres puntazos bien, bien merecidos. Para Katherine también un saludo, para Raquel, que nos pone por aquí Hola Tavio, un saludo para mi amiga Raquel, para Nicole Silva, un saludo para mi amiga también, que nos pone Willy, lo que rescato en estos partidos es, bueno, el tema físico en realidad, ¿no? Que creo que también tiene que ver,
con una responsabilidad propia del atleta, ¿no? Que tiene que también preocuparse por estar bien y obviamente llegar físicamente de la mejor manera a un torneo, buscando obviamente un crecimiento, ¿no? Eso es importante, eso es bastante importante, un saludo para Malú también. Repasando, ¿les parece que repasamos los resultados de esta semana y ya hablamos ahí un poquito de lo que han sido estos partidos? Triunfo de Moody, lo hablábamos en Cusco, frente a un saco 1-0, Universitario goleó, gustó y absolutamente hizo todo bien, con ganando 4-0 Defensores de Ilucán. Gabo, triunfazo con Antequillas por 3-0 de visita. Cristal, que goleó también 8-0 a Ayacucho. Melgar, ganando bastante bien ahí con un golazo además frente a Vallejo. Y Manucci, que ganó ya el último partido además hoy, que se cerró la jornada por 3-0 ante Cantolao. Yo la verdad, a ver, recordemos que Universitario no jugó el primer partido porque le tocó descansar. Ya hemos visto, digamos, un poco de lo que está hecho la U, que se ha armado Milagros bastante bien, ¿no? Arrancando por la goleadora que ya demostró de lo que vamos a ver, ¿no? Definitivamente, ¿no? De hecho, tanto U, Alianza son los grandes candidatos siempre, ¿no? Después están los demás equipos, ¿no? El Sporting Cristal, el mismo Manucci, que siempre está tratando de pelear ahí los primeros lugares. Pero después de eso, yo creo que sí, ¿no? Que Universitario es claro candidato, mucho más ahora con esas jugadoras que ha traído para reforzarse, ¿no? El caso de Manuela a mí me gusta mucho porque es una jugadora que yo he seguido mucho del fútbol colombiano. De hecho, la pude ver en su máximo esplendor en Colombia, en la Copa Libertadores, ¿no? Cuando actuó por el Atlético Nacional. Pude ver de cerquita los 5 golazos que metió en esa Copa Libertadores. Así que es una jugadora que he seguido desde hace mucho tiempo también, porque desde muy joven ha estado en selecciones Colombia, ¿no es cierto? Entonces creo que ya demostró su nivel, ¿no? Primero en esa noche crema y ahora en esta primera presentación, pues obviamente se le abrió el arco y con 3 golazos, ni más ni menos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que más goles de Manuela a lo largo del torneo. Y vamos a ver también a esta jugadora, Licedo Campo, subiendo mucho y tratando de alguna manera de habilitar a su compatriota, ¿no? Así es que definitivamente pues es un fichajazo, ¿no? Un fichajazo el de Manuela González. Sí, y que el segundo además fue un golazo, ¿no? Sí, tremendo golazo, ¿no? Sí. Un golazo ahí de 9, ¿no? Pero de esas 9 que no solamente esperan la pelota en el área, sino que salen un poco a buscar el balón, que habilitan también, porque a veces cuando no tiene el ángulo quizás, no sé qué hace, pero filtra esos balones y las otras jugadoras obviamente tienen que llegar, ¿no? Pero es una jugadora con mucha jerarquía, con mucha buena técnica y es muy fuerte también, muy potente, ¿no? Sí, tiene mucho recurso. Igual el ingreso de Cindy cayó bastante bien, ¿no? Porque justamente también creo que ahí también parte un poco la sociedad que genera Universitario, ¿no? Con Cindy, con toda la experiencia que tiene, demostró, digamos, la jerarquía que también tiene ella como jugadora, ¿no? Quiero saludar a Carlos, también a Renate, a nuestro amigo que también se va a sumar en su momento al panel. Pero bueno, la U creo que demostró un poco lo que está hecho, con las armas necesarias que ha implementado. Lo de Lisset, creo que en la noche crema se puede apreciar incluso mucho más el desborde que tiene por esa banda y que ayuda mucho en el ataque, además se anotó. Es un equipo que pinta para, además, considerando en tenor que es un año importante para Universitario, ¿no? O sea, sí, en ese escenario hay una responsabilidad, ¿no? Tienes que estar a la altura, creo, de los refuerzos que vayas a traer. Me parece que la U se ha armado muy bien en todas sus líneas. Lo de Lisset es algo que creo que incluso lo remarcamos hace un tiempo. No se ven laterales así en Perú, por lo menos en la liga. Y va a aportarle mucho al equipo. Y es que empieza incluso a entenderse como equipo. Puede dar que hablar esta lateral, que tiene gol encima. Entonces, no sé, me parece que por lo menos ahí la U, por el momento, está dando una buena imagen, pero igual hay que esperar cómo lo sostiene con otros rivales. Y Lucán igual
trató de defender el primer tiempo, hasta donde la gasolina le dio. Hay que ver de repente otros rivales que quizás se planten mejor o que lo ataquen bien, pero me parece que la U, desde la previa, se veía o se ve un equipo bastante sólido que va a pelear obviamente los playoffs. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, definitivamente, bueno, U y Alianza son los grandes candidatos, los grandes favoritos. Y no sé qué les pareció Alianza. A mí también me gustó, ¿eh? Incluso lo veo con mucho más resto físico que Universitario. Universitario obviamente está trabajando muy bien, la parte física también. De hecho, este equipo del Ilucán también tiene jerarquía, ¿no? O sea, tiene jugadoras importantes, tiene jugadoras interesantes. Me gustó mucho la número 11, que se le nota que es una jugadora con experiencia. Bueno, está lo de Chukibal, ¿cierto? Lo de Bringas, y esta 9 que tienen colombiana, que también es ahí habilidosa, rápida. Pero siento que falta todavía sociedades, ¿no? Que se junten un poco más, que pongan la pelota al piso, etcétera, ¿no? Pero siento yo que Alianza también, o sea, es un equipo bastante dinámico, muy, muy rápido también, piensa mucho, ¿no? Es decir, piensa, o sea, recibe la pelota la jugadora y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Es un equipo bastante pensante, creo yo, el de Alianza, el de ahora, ¿no? Y es un equipo fuerte porque las jugadoras están muy bien trabajadas. Eso es lo que yo puedo rescatar, lo que he visto del partido con Municipal, porque en esta fecha no jugaron, aunque sabemos y entendemos también que el Municipal pues no le ofreció mayor exigencia, ¿no? Uh-huh. No le ofreció mayor exigencia, pero defendían todo, ¿eh? Sí. Pero esto es, me parece, producto de los nervios, ¿no? El que no hayan podido hacer goles en el primer tiempo y quizás un poco en las postrimerías del primer tiempo, al igual de lo que le pasó a Universitario, ¿no? Que no pudo anotar en el primer tiempo también, se demoraron un poco, el profesor andaba medio molesto, porque a pesar de que habían ganado 4-0, pues sentía que habían regalado ese primer tiempo, así es que yo creo que definitivamente cuando estos dos se encuentren, vamos a ver ahí quién es quién, ¿no? Quién es el peso pesado, y eso nos va a dar quizás una idea mucho más clara, un panorama mucho más claro de lo que vamos a ver más adelante en las fechas posteriores. Sí, es bastante cierto. Alianza está demostrando ser un equipo, bueno, lo que hemos visto en la primera fecha, bastante físico. Y eso es algo que todas lo mencionan constantemente, del trabajo de pretemporada, que ha sido larguísimo además. El trabajo de pretemporada físico que ha hecho el profesor Letelier ha sido muy intenso, y creo que se ve, por ejemplo, en jugadoras como Padilla, que la verdad ese partido lo corrió y estuvo impecable hasta el último, parecía que no hubiera sudado nada con todo el desgaste físico que hizo, pero impecable realmente lo que se pudo ver, ¿no? Y creo que buscando también asociarse con lo que te puede dar de repente Rafinha, con lo que te puede dar Thaisa también, que además no arrancó el partido. Hay detallitos que seguramente los van a ir puliendo, pero pasó de repente un poco por un tema de ansiedad de querer marcar, porque Muri se dedicó a defender básicamente, ¿no? Y aguantó hasta donde pudo, pero le dio un respiro también a Alianza Lima ir con el marcador arriba, ¿no? Porque el 0-0 por ahí los ponía un poco más ansiosos, pero ir al descanso así como que ya fue un respiro para ellas, ¿no? Hay que entender también que Alianza es un equipo nuevo, me parece incluso mucho más nuevo que el de la U con respecto a algunas líneas, más allá de que de repente en defensa no se reforzó como por ahí algunos esperaban. Igual es un equipo que está intentando entenderse en el juego, lo vimos un poco también cuando fue la noche de blanquiazul, el mismo profesor entendió de que ese tridente ofensivo podía cambiar, entonces es, creo yo, cuestión de rodaje para que Alianza también pueda entenderse. Lo mismo que con la U, también hay que entender que tienen presiones distintas con otros equipos, en lo que los hinchas van a pedir que desde el primer partido ya empiecen a demostrar por qué tienen que pelear, ¿no? Por qué son Alianza, por qué son la U, o por qué son Cristal también en su momento. Entonces, igual, como creo que son paralelos muy, muy, muy claros, ¿no? El equipo que proponía, pero que le costaba de repente ser un poco más efectivo en cuanto a los goles, y que en el segundo tiempo ya cuando encuentras una, encuentras dos, encuentras tres, y así se dan los resultados un poco más abultados. Pero es,
creo yo, cuestión de rodaje, y también va a depender un poco del rival que tengas al frente, para guiarte un poco de lo que pueda ser el panorama. Y obviamente el clásico en la fecha 8 va a ser quizás un picante. Punto de quiebre para ambos, muy picante, y un punto de quiebre para uno de los dos equipos ahí. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí, como decíamos, ahí vamos a saber exactamente de qué están hechos ambos equipos, ¿no? Pero, ¿qué les parecen los refuerzos brasileros de Alianza? A mí me gustaron, en realidad, ¿no? Como digo, Muni no ofreció mucha mayor resistencia o mayor exigencia, pero siento que estas dos jugadoras también tienen un gran nivel, son técnicamente muy dotadas, ¿no? De hecho, lo comentábamos con Taba también, no sé si recuerdas ese primer entrenamiento al que vamos en Alianza, donde vimos a Thaisa de 9, ocupando la posición prácticamente de Adriana Lúcar o de Sashenka, en realidad, y no la veíamos para nada cómoda, ¿no? O sea, totalmente desganada, no era su posición, porque yo le comentaba a Tabata que la había visto en videos, que es una jugadora más volante, ¿no es cierto? Que incluso tiene pegada de afuera, patea tiros libres, ¿no? Entonces, estando ahí de nueve estática, pues como que se perdía y no sentía esa posición, ¿no? Entonces, cuando entra en este segundo tiempo, me parece que sí, nos mostró ahí todos sus pergaminos, le pegó como dos o tres veces de afuera, le metió una guacha a María Ortegano. Sí. O sea, definitivamente es una jugadora de jerarquía, que tiene pergaminos y seguramente le va a ser de mucho provecho a Alianza, porque no sé si la vaya a usar en algún momento de titular, pero al menos lo que vimos es que también tiene mucho medio Alianza, ¿no? O sea, ¿no? Sí. ¿Cómo sientas a Heidi? ¿Cómo sientas a Sabache? ¿No es cierto? A Emily Torres. Entonces, definitivamente, pues, creo que va a estar ahí como que expectante, ¿no? De lo que pueda pasar con sus compañeras para que ella pueda ingresar. Pero sí, tiene mucho, mucho recorrido esta jugadora, y la otra también, ¿no? Rafinha. Pero es ahí, ¿no? Thaisa de volante. O sea, Thaisa. Sí, claro, de volante. Es ahí, ¿no? Sí. Yo creo que poner arriba la desaprovecha. La marca mucho total. Exacto, sí. Es que ella no siente tampoco esa posición, o sea, no le gusta, creo. Estaba cómoda. En el entrenamiento, mira, con un entrenamiento con Milagros, cuando nos permitieron acceder a prensa, nos dimos cuenta de que no estaba cómoda. Y ahora, con minutos nada más frente a Muni, creo que uno puede percibir que realmente esa es su posición. Y creo que ya demostró que conoce la pelota y bastante bien, entonces creo que por ahí podrían utilizarla. Ahora, el tema es, ¿a quién sacas para colocar a Thaisa, ¿no? Imaginando que Alianza la busque utilizar desde el arranque, ¿no? Porque, como dice Milo, tiene bastante medio campo Alianza Lima y muy buenas jugadoras, además, ¿no? Entonces, tiene harta chamba el profesor Letelier ahí, ¿no? Sí, no, esa Heidi Padilla, o sea, es un motor, ¿no? Corre toda la cancha, nunca se cansa. La hemos visto incluso más delgada físicamente, ¿no? Sí. Por eso digo que Alianza ha trabajado muy bien esa parte y me parece súper chévere, ¿no? Porque no es flaquita nada más, sino que es flaca con fibra, ¿no? Es fuerte, sí. Exacto, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y cuando alguien va al choque con ella, pues no la pasa nada bien, ¿no? La única que la pudo ahí como que parar en esos primeros minutos fue la defensora de Muni, Yaria Javes, ¿no? Que es una jugadora joven también. Y por ahí no la dejaba entrar, ¿no? Pero bueno, finalmente... Que terminó exhausta, además. Claro, terminó fulminada. Sí. Sale, además, me parece que antes de terminar el primer tiempo, en el segundo. Sí. Yo no podía más ya. Ahí se despachó, ¿no? Entró cuantas veces quiso, y es por eso que empezaron a asociarse muchísimo más, y producto de ello vinieron los goles, pues, ¿no? Sí, es un punto bastante a rescatar. Por acá nos ponen, Antenor ha traído todo su portátil, dice, a todos sus fans, Antenor ha traído. No sé, para Frey, para Frey, que pone que es el fan número uno, y si existiera solamente uno, él sería ese uno. Para Willy José también, para Carlos Chalco, que, a ver, nos pone una pregunta para Milo. ¿Qué opina de la obligatoriedad de contar con dos sub-18 en la lista de convocados para todos los equipos?
Justo eso nos lo contaba el profe Tierra adentro ayer jugaron, ¿verdad? Probó incluso, ¿no? Probó a jugadoras menores en el partido con Ilucán. Pero, o sea, no me parece una mala medida. Sin embargo, sí me parece mal que no se haya avisado con tiempo, porque creo que ha habido un cambio nuevo en el reglamento hace muy poco, ¿no? Cuando eso tenía que estar previsto incluso desde antes, para que los equipos obviamente se organicen y definitivamente pues empiecen a mirar jugadoras, a buscar jugadoras de esas edades y puedan responder, ¿no? Pero hay otro factor que también me parece un poco, que siento que se debería manejar de otra manera, que es, por ejemplo, no exigirles quizás a los clubes a que sí o sí tengan jugadoras sub-18, ¿no? Porque finalmente lo que tiene que hacer la federación es empezar a organizar torneos de base, ¿no? Para que ahí tengas un universo de jugadoras sub-18 hasta por gusto, ¿no? Y veas quién te va a ser útil, quién no te va a ser útil, ¿no? Eso es lo que tendría que empezar a hacer, creo yo, la Federación Peruana, ¿no? Empezar a organizar más torneos de categorías menores para empezar a buscar talentos también, ¿no? Que los clubes tengan, si bien es cierto, el reglamento o el reglamento de licencias de alguna manera te permite o te dice o te exige que tengas que tener tu equipo sub-14 y tu equipo sub-16, porque si no los tienes, si no tienes uno de esos dos, pues no participas en Libertadores. Siento que a veces eso simplemente los clubes lo pasan simplemente por cumplir, ¿no? Ah, ya, bueno, voy a hacer un. Hablando quizás los equipos de provincias, aquellos que no están tan organizados como si Alianza, como si la U, como si Cristal, por ejemplo, que son los únicos que tienen incluso escuelas para jugadoras menores y todo lo demás, ¿no? Pero siento que eso a veces es como una trampita por ahí, ¿no? El club, pues, no sé, hace un convenio con tal y dice, ya está, acá tengo mi sub-14, acá tengo mi sub-16, pero nunca las trabajan, No la formó, ¿no? nunca las se desentienden de ellas simplemente para cumplir el requisito y ya, ¿no? Entonces creo que lo que tiene que haber es un fomento más sincero, ¿no es cierto?, más comprometido por parte de los mismos clubes y por ende que la misma federación pues les ponga ahí el parche y les diga, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos hacer esto y hay que trabajarlo así, ¿no? Pero ya entendemos cómo más o menos a veces funciona esta situación, así es que bueno, vamos a ver qué pueda pasar más adelante con este nuevo requisito. Sí, y esto de paso enganchándole un poco a lo que significa ya selección, para ir cerrando con esto, nos ha quedado cortísimo el programa como pueden ver, ya la siguiente semana obviamente analizando lo que significa la fecha 3, que ahora les vamos a decir antes de irnos la programación para que la gente ya se pueda anotar y ver qué día juegan sus equipos. Esta semana hay entrenamientos en Videna, y de hecho hay acceso a prensa para mañana y el miércoles. Así que ahí vamos a estar también cubriendo y viendo lo que significan los amistosos también para la selección en esta preparación que van a tener ahora frente a Costa Rica, viendo de repente lo que fue también la fecha FIFA frente a Bolivia, ¿no? Que estuvimos ahí también emocionados siguiendo a la selección, se sacó un triunfo además que creo que sirve también un poco en tenor para lo anímico, ¿no? Como para Sí. decir, necesitamos de ese tipo de situaciones, de momentos, de incluso en la última foto de la sub-20 que se ve en el gol, la celebración del gol y que se abrazan todas las jugadoras. Vamos a hablar un ratito ahí de ese partido en especial, porque algo pasó en ese partido de la sub-20, pero o sea, se ve la agonía que hay cada vez que Perú anota, ¿no? Que se vive eufóricamente. Y es algo que es importante, sobre todo para lo emocional, ¿no? Sí, o sea, partamos de que la selección peruana es una selección muy inferior en Sudamérica. Entonces, creo que cualquier gol, cualquier triunfo es una oportunidad para no solo en lo anímico, sino incluso hasta en lo deportivo, confiar en que puedes hacer algo por el equipo. Entonces, yo creo que cualquier división nos cuesta siempre y un gol o un triunfo hay que saberlos valorar. Siempre se trabaja mejor con triunfos en la espalda.
y esperemos que esto más adelante sea por algo, ¿no? O sea, no quedarnos también, ya, hay que ganar, hay que alegrarnos, todo bien, pero es una invitación a qué más podemos hacer, qué más puede hacer esta selección a nivel internacional. Entonces, podemos verlo de esa forma, me parece, y ya después si hay cosas más allá que se tengan que detallar, igual creo que es importante ser portavoz de eso. Por acá nos rescatan esto, Milo, en el comentario, el informe de Perú. Justo estaba pensando en eso, ¿no? Sí, no sé la verdad qué habrá pasado, todavía no hay una explicación clara con respecto a ese tema por parte de la federación, pero imaginamos que es porque no llevaron, ¿no? O sea, no hay otra explicación, o no llevaron, o pasó algo, o de repente en la comida se les cayó la comida todas juntas y por eso no tuvieron uniforme, no sé, ¿no? Pero algo hay detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, si es que se olvidaron, definitivamente pues no habla bien del trabajo interno que hay ahí, ¿no es cierto? Por más amistoso que sea, o sea, estás representando un país y definitivamente pues tienes que tener todos esos detalles listos, ¿no? Todos esos detalles bien preparados para que no te pase ningún inconveniente como esos, ¿no? Pero ojalá que no haya sido una cosa que nos altere, pero definitivamente pues igual hay que estar ahí detrás de estas elecciones porque están mostrando evolución, ¿no? Hay evolución por parte de los seleccionados y me parece que creo que ya están con personas que definitivamente conocen el trabajo, ¿no? Lo contrario quizás a procesos anteriores donde no se veía pues la mano del técnico, no se veía nada de nada, ¿no? Hoy creo que el comando técnico brasilero pues está haciendo las cosas de la mejor forma y esperemos que les vaya bien, ¿no? Finalmente es lo que necesitamos todos. Pero les quería contar algo, que justamente me pasaron ahí esta info, de las árbitros, ¿no? También así como evoluciona el fútbol, evolucionan las chicas, ahí está, ¿no? La foto con ¿tendrá que ver con que Venezuela jugó de blanco? No sé si de repente... Sí, claro, ¿no? O sea, de hecho, todo, o sea, el mundo sabe que Venezuela tiene, claro, la camiseta alterna blanca, claro, ¿no? Y que Perú definitivamente pues tiene su camiseta alterna negra, la roja también, y la blanca, que es la oficial, ¿no? Pero bueno, la última es negra además, ¿no? Claro, pero si sabes que la camiseta alterna de Venezuela también es blanca, entonces llévate un jueguito más, pues, ¿no? Pasaba filo si tenía el short negro, ¿ah? Claro, pero bueno, no sé qué habrá pasado exactamente, ¿no? No sé qué nos ibas a contar, Milo. Bueno, les quería comentar por el tema de los árbitros, ¿no? Las árbitras, mejor dicho, ¿no? Se jugó el Mundial, el Sudamericano Sub-17, donde estuvo como árbitro principal Milagros Arruela, mi tocaya, que ha sido futbolista, sí, también, con la que he tenido oportunidad de compartir en algunos momentos. Estuvo en el partido final entre Paraguay y Brasil, ¿no? Que finalmente gana Brasil 5-1. Eso por un lado, y estuvo también, o va a estar, acá tengo el nombre, Gabriela Moreno, va a estar en el VAR en la competencia de la Copa Libertadores en Chile, la Libertadores masculina, y Elizabeth Tintaya también está dentro de la lista de árbitras para el Sudamericano Sub-20, ¿no? Que empieza en este mes nada más, el 11 de abril, del 11 al 5 de mayo, ¿no? Donde Perú va a debutar con Argentina justamente el mismo 11 de abril, ¿no? Entonces va a estar Elizabeth Tintaya como representante peruana, así es que vamos a tener ternas peruanas también dentro de los sudamericanos, ¿no? Sí, eso es importante igual para la experiencia de ellas mismas y que al final, bueno, Elizabeth Tintaya ya creo que la conocemos perfectamente en la liga femenina, ¿no? Entonces esa experiencia va a ser fundamental. Quiero saludar a Feli que ya se sumó un poco tarde, pero se sumó. Y hablando para cerrar ahora sí con Sporting Cristal, lo que fue la goleada, un Cristal que además ha sumado muchas canteranas y que están, digamos, en la órbita de verlas, ¿no? O sea, hay mucha expectativa respecto a la cantera, Félix, de Sporting Cristal. Hola, Tabata, Antenor, Milo, ¿qué tal? Y, bueno, a toda la gente que se conecta. Un poquito tarde, de verdad, pero bueno, aquí estamos.
Gracias por el pase. Y sí, Sporting Cristal, bueno, como muchos sabrán los que siguen ya el fútbol femenino, es un equipo que apuesta bastante por las canteras, por darle exposición a sus jugadoras que van saliendo de las categorías sub-14, sub-16, pero este año se está viendo en mayor número la exposición de estas jugadoras, y más con las convocatorias que ha tenido en las últimas semanas, la sub-20, Sporting Cristal tiene 7 jugadoras, y el profesor Lisandro se ha visto obligado, entre comillas, a hacer debutar el día de ayer 7 jugadoras en el primer equipo. Creo que puede ser un dato, no sé, para destacar, porque son 7 jugadoras que han debutado, y creo yo que lo hizo bien, porque Sporting Cristal terminó teniendo un muy buen triunfo el día de ayer ante Ayacucho. Sí, bueno, goleó, ¿no? Y justamente con el trabajo de canteras, que de todas maneras es para destacar, ¿no? Creo yo, porque de eso se trata al final, ¿no? Trabajar obviamente por tu primer equipo, porque busques el campeonato, pero sin dejar de lado lo que significan las demás categorías, ¿no? Y esto, volviendo a lo que mencionaba Milagros, que de repente la regla, que sea obligatorio además ahora y todo lo que significa eso para la liga femenina, pero sin dejar de lado que los torneos de menores se tienen que estructurar y trabajar por eso, porque si no hay torneos de menores que estén a la altura de un torneo nacional y buscando jugadoras para la selección, entonces de nada va a servir que sea obligatorio tener a las jugadoras en el primer equipo, ¿no? O sea, no va a tener sentido si no le das rodaje igual a eso, ¿no? Pero de todas maneras lo que ha hecho Cristal ayer ha gustado, por supuesto, y seguramente con la experiencia que le otorgan además otras jugadoras, Félix, como les Farisa, ¿no? Que ayer Antenor y Félix estuvieron en la Florida, y lo que habla, ¿no? Era lo que me comentaban, lo que habla Farisa es tremendo. Sí, Farisa y Blanca, que son las extranjeras refuerzos para esta temporada, que son las que llevan la voz de mando, ¿no? Justo creo que Blanca termina declarando al final del partido, y ella dice que si bien ella no lleva la, o sea, no, el profesor les dice que todas están preparadas para ser capitanas, porque todas tienen ese rol de liderazgo, y bueno, se le vio ayer con Antenor, pudimos notarlo en Blanca, en Farisa, Fabiana, que es la actual capitana, y a pesar de ser un equipo joven, creo yo que es bueno que aprendan bastante de jugadoras que llevan años en la primera división, como Fabiana, que debutó en 2021, Farisa, que viene de haber sido convocada a un mundial, una Copa de Oro, Blanca, que viene de hacer una muy buena temporada de Sporting Victoria y ha sido elegida en el once ideal, y otras jugadoras que también por ahí van complementando, ¿no? Como el caso de Melissa Aguilar, Katsumi Chen, que seguro van a aportar bastante a un equipo bastante joven, pero que ya tiene varios partidos en primera, como puede ser jugadoras como María del Espejo, Alison Buitrón, Mondaca, que seguro van a aprender, y eso es importante porque con lo que comentaban ustedes, van a disputar un sudamericano, y estoy seguro que van a hacer muchos más, y que lleguen a esos sudamericanos con experiencia, haber tenido partidos en la liga femenina, en fases finales como hexagonal, semifinales, es bastante bueno porque van soltando los nervios y se van quitando esa presión del debut y tener tantas miradas alrededor de ellas. Y importante lo que menciona Félix con el tema del liderazgo con las chicas, y algo, incluso en las goleadas como un 8-0, puedes sacar análisis, que es, yo creo que el trabajo en pelota parada, que Cristal lo manejó bastante bien, ahí veíamos a Blanca que ordenaba a sus jugadoras por encima de la marca, para que ella pueda estar libre, fruto de ellos que encuentra el primer gol para ella también en el primer tiempo. Entonces, esas cosas hacen ver que hay trabajo, incluso por encima de cuestiones como falta de jugadoras por la convocatoria, lesión. Dentro de eso igual se tienen que rescatar estas cosas, que van a tener que ser parte del trabajo de Sporting Cristal en este año, me parece, Félix, ¿no? Porque tiene muchas juveniles que son del gusto de la entrenadora, parece, para la sub-23, para la sub-20, perdón. Y aparte, Cristal es un equipo joven. Creo que va a tener que adaptarse ante ello. Y esperemos igual pueda darle resultados en la mayoría de los partidos que tenga que jugarlos. Sí, Sporting Cristal es un equipo bastante joven, como decía, del 11 que arrancó en Chota para el partido de debut ante Defensores de Ilucán. 6 jugadoras
no repitieron en el 11 porque fueron todas convocadas a la sub-20, en el caso, no sé, de Ochoa, Esther, Mariale, Mondaca, Buitrón, Sotelo, que entró en el segundo tiempo. Entonces el profesor Lisandro, que lo declaró después, destaca bastante la personalidad de sus jugadoras, las que entraron a debutar, porque ayer en el 11 titular debutaron 3 jugadoras, puede ser. Estuvo Rihanna Requena, Ivana Gutiérrez, Yosimar Quintana y Urte, perdón, 4 jugadoras. Entonces, 4 jugadoras que debutaron en el once ideal, con la presión de ser locales, que tener que ir a ganar, porque es Sporting Cristal, porque están jugando en casa. Entonces, es una presión que, aunque muchos puedan decir, Ayacucho quizás no tiene el mismo nivel de competencia que puede tener un Alianza Universitario, pero es un equipo, son jugadoras que tienen varios partidos, años en primera. Entonces, que hayan afrontado así este partido y lo hayan hecho muy bien, porque creo yo que hay comentarios bastante positivos de algunas jugadoras. Entonces, esto es bastante bueno, y que le vayan dando esos minutos y que poco a poco vayan teniendo ese rodaje y ganando esa experiencia, que seguro más adelante le va a servir bastante a ellas y a Sporting Cristal, que es el club que está apostando por ellas. Sí, sobre todo eso, ¿no? Un poco sacarle el jugo a lo que te puede dar como experiencia el torneo, y que sin duda alguna va a ser importante para Sporting Cristal, ¿no? Vamos a ver si, ya para ir cerrando, chequear lo que se viene para la fecha 3, que ya está la programación hecha para la gente que se va a ir enterando. Les voy a contar, para que anoten, el día viernes 12, recuerden, la liga se retorna el día 12 de abril, juega Vallejo con Quillas, 10:30 a.m. en la Villa Poeta. Luego Muni va a jugar a las 3:00 p.m. frente a Melgar en el Andrés Bedoya. Alianza Lima juega el sábado 13 de abril frente a UNSAC en el Iván Elías Moreno. El domingo 14 tenemos 3 partidos. Cantolao va a jugar con Cristal en el Andrés Bedoya también. Uy, va, tremendo viaje, ¿eh? El Andrés Bedoya, me acabo de acordar. Tremendo viaje hasta allá. 10:30 a.m. Bien, Félix, ¿ah? Te voy a aplaudir. Paga bien, full para todas. Ayacucho con Universitario. Por acá la gente ya me dice que va a viajar para Ayacucho 3:00 p.m. en el Libertador. Y Viabo, el equipo de Antenor, va a jugar frente a Manucci a las 3 también, el Carlos Vidal. Súbanse la diagoneta, por favor. Camilo, corríjame algo. Creo que en el Estadio del Libertador, bueno, en sí no es un estadio, no hay acceso público donde fue Ayacucho de local, ¿verdad? ¿Ese fue el donde jugó con Alianza el año pasado que quedó el empate? ¿Ese fue la cancha? Creo que sí, es esa. Porque sí, es ese. No hay acceso ahí. No hay acceso a nada, creo. Ni para prensa. No, creo que es parte del centro de entrenamiento que está implementando recién Ayacucho. Uh-huh. Bueno, plaza complicada, Milo. Sí, bueno, en definitiva es una plaza súper complicada, lo decía Marisela, ¿no? Nadie creía o imaginaba que Alianza podía empatar con Ayacucho el año pasado y finalmente pues se dio, ¿no? En una plaza, como decíamos, bastante compleja porque no está en la misma ciudad, ¿no? Creo que está a unos 10 o 15 minutos, o si es que no es un poquito más, alejada de lo que es la ciudad, de lo que conocemos como el estadio principal de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Aparte que es una cancha que no está en buenas condiciones, ¿no? Porque por ahí vimos las fotos de ese partido con Alianza y veíamos el había pasto, todo tierra, ¿no? Era amarillo, sí. Medio amarillo, ajá, el pasto no. Medio amarillo, ¿no? Entonces creo que no es... Ni siquiera se va a transmitir, ¿no? Me imagino, por la estructura y todo. Eso, complicado. Ese es un buen punto, ¿ah? ¿La sí, estructura no sé permitirá? Porque el año pasado, bueno, el anteño, o el año pasado, no recuerdo. El año pasado. No lo transmitieron ese partido, ¿no? No, de el hecho, resultado fue al final por las redes, en realidad. O sea, nos enteramos del resultado sí, por las redes. Por ahí una transmisión pirata, por ahí en Facebook. Que la verdad. No se mandaremos a Félix ahí para que nos informe. Y no se veía nada, además, ¿no? Sí, porque estaba desde muy lejos y no se veía nada, pero bueno, hizo su intento ahí el muchacho. Pero no sé, ojalá que haya ese acceso para la transmisión, para no perdernos el partido, obviamente, ¿no? Sí,
Bueno, sobre todo considerando que va a jugar Universitaria ya también, ¿no? Así que va a ser bien duro, ¿eh? Bueno, por acá Carlos Chalco nos puso que va a viajar a Ayacucho, así que a ver si transmite. Él va a transmitir ahí, por favor. Enviado por Twitter para todas, dice. Sí, corresponsal. Si es posible, se va ahorita, ¿no? A pie para que llegue. Muy hincha. Bueno, sí, le dice que hay un medio que tiene el permiso para transmitirlo. Vamos a ver cuáles son las novedades. Igual queda casi 2 semanas todavía para que se juegue la fecha 3. Y descansa Defensores y Lucam. Así que ya ahí está la programación para todavía de este al próximo fin de semana. Igual esta semana vamos a estar con selección. Así que el próximo lunes vamos a estar ahí metidos sobre lo que va a significar esta fecha nueva para la selección mayores, ver los rendimientos, por supuesto, también, ¿no? Y el entrenamiento que vamos a estar también mañana. Fútbol para todas, Milo, imagino que ahí de cabeza, ¿no? En Videna. Sí, de todas maneras, ¿no? pero no han respondido el correo, ¿no? Un llamado para que lo respondan el correo. Si no, igual vamos a tener que ir, ¿no? Mañana, seguro de ir a mañana. Sí, eso te iba a decir. Como la mañana. Creo que sí, bueno, porque verdad, el sorteo fue igual, ¿no? El sorteo les avisaron ya que estaban ahí adentro, creo, y sí, bueno. Pero creo que sí, que no creo que no. Que nos rechacen, ¿no? Sí, incluso a mí me llegó un correo, o sea, me mandaron por correo el formulario, o sea, se han tomado así para, ¿no? Para decirnos, muchachos, acredítense. Así es que definitivamente vamos a estar ahí, de todas maneras. Sí, destaco eso, ¿eh? También me llegó el correo para la acreditación, así que eso habla de la intención que hay de estemos ahí, ¿no? Que quieren que estemos ahí. Es. Bueno, vamos cerrando, agradecer a toda la gente que se conectó en Facebook, en YouTube, en Twitter, la verdad que estoy sorprendida de la cantidad de gente que se ha conectado en Twitter. Los invito nuevamente a comentar en YouTube, en Facebook, síganos, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Facebook, en Instagram, y a Mujeres Fútbol Club, por favor, Milagros, el cherry ahí de la página. Sí, bueno, hoy día sí quiero pedir unas disculpas porque... Ahí estuvimos hablando por interno, amiga, y la verdad es que se nos complicó un poco el programa. De hecho, nosotros lo grabamos, hacemos toda la edición, toda la posa ahí, y al final pues no logramos llegar a las 8 de la noche, ¿no? Hemos llegado a las 8, pero a las 8 para las 10. Ha subido ahí. Ya está ahí el programa. Ya subió por fin, estaba pero terriblemente asustada porque no subía, pero ya está subidito, pueden ir a darse una vuelta por el canal de YouTube y ver, ¿no? Todo lo que hemos venido haciendo. De hecho, como decíamos, vamos a salir a las 8 todos los lunes y de ahí nomás empalmamos a las 9 con Fútbol para Todas, así es que es prácticamente como que vamos a tener 2 horas de información neta de fútbol, ¿no? Entonces, no se despeguen obviamente de la programación tanto de Mujeres Fútbol Club como de Fútbol para Todas, porque definitivamente lo que decía Tenor al inicio, esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a darle más visibilidad al fútbol femenino, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona además, así es que estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo, de darlo todo, absolutamente todo, para que el fútbol femenino empiece a tener esa, o a posicionarse, ¿no es cierto?, ya como tal aquí en nuestro país, porque no podemos quedarnos atrás, ¿no? Todos los países en Sudamérica ya están un paso hacia adelante, si no es uno, son 2 o 3, pero definitivamente nosotros tenemos que estar ahí atrás, y la tarea nuestra es esa, ¿no?, empezar a visibilizar, a llevar un poco el mensaje diferencial de lo que no hay, de lo que no existe en los medios tradicionales. Nosotros estamos tratando de hacerlo para que la gente empiece a consumir mucho más fútbol femenino y de esta manera pues pueda crecer, ¿no? Así es que hay muchas cosas ahí dentro del canal, así es que dense una vueltita y ya saben, vamos a estar de 8 a 9 y de 9 a 10. Esa es la programación para el lunes, ¿eh? Dale, feliz. No, maratón de fútbol femenino. Claro. Para arrancar la semana. Y todo en calientito, además, ¿no? Porque la fecha acababa hoy día en la tarde. Así que ahí ya un par de horitas y a las 8 ya estás con Mujeres Fútbol Club.
y a las 9 te enganchas con Fútbol para Todas. Igual saludar a Raúl Castañeto, que también se va a sumar al panel, a Carlos Arrunategui también, un abrazo para mi amigo, síganos en redes también, Carlos, que está full con información de Universitario, el número uno de Universitario, Félix con la info de... Félix, que ahora es fotógrafo además, y Félix con la info de Sporting Cristal, ¿no? Gracias, Félix, igual por estar aquí, ya, por favor, nos cuentas qué tal tu viaje al Andrés Bedoya. Vamos a robar, vamos. Voy a abrir la puerta, yo creo. Pero ahí estamos, ahí, acompañando siempre al fútbol femenino. Sí, gracias Antenor igual por acompañarnos, por ser parte también de este proyecto realmente, amigo. Agradezco mucho tu compromiso con haber arrancado esto hace un par de meses nada más, pero aquí estamos, ¿no? Que salió así de una conversación y mira lo que es ahora, haciendo un programa, hemos entrevistado a Marisela Joya y con personas acá que vivimos y amamos el fútbol femenino. ¿Qué alegría más grande que eso? Sí, es muy cierto. Gracias, amiga Milagros, de verdad, por también ser parte de esto y por tu lucha, porque tú tienes años en esto, Milo, y de verdad que aplaudo muchísimo el trabajo que haces por el fútbol femenino, recalcando, volviendo a juntar a las pioneras en su momento, que hasta ahora están ahí. Entonces es muy lindo tu labor, Milagros. No, gracias a ustedes más bien por siempre estar ahí, por tenerme también pendiente, ¿no es cierto? Así es que yo encantada, ¿no? Encantada de poder colaborar en todos los espacios posibles. Y como digo, si nos podemos unir muchísimo más, ¿no? Ahí le mandamos un saludo a Raúl, a Carlitos también, que el otro día lo vimos en luchando un poco con el chaleco en Campomar. Pero son gajes, ¿no? Son gajes del oficio, así que, amigo Chalco, amigo Arrunate y Diego, te mandamos un gran abrazo. Qué mejor saludo, mejor cierre imposible, ¿eh? Mejor cierre imposible. Gracias a todos ustedes también por conectarse, ¿no? La gente que se conectó, quería mandarle un saludo a José Pérez, ¿no? Que está muy atento siempre ahí con la información y nos ayuda mucho también y con la parte de la producción a veces, aunque él no lo sepa, ¿no? Pero definitivamente un abrazo para todos y feliz de estar acá y de que haya iniciado de la mejor manera este lindo proyecto. Sí, creo que ha iniciado de la mejor forma, así que agradecer nuevamente a todos, síganos en Mujeres Fútbol Club y también en Fútbol para Todas en todas las redes, así que ahí estamos subiendo información y ya seguramente se vienen más cosas en adelante. Igual no me quiero ir sin agradecer a Pablo, que es mi novio y también nos está ayudando con toda la producción detrás de esto, es partícipe también del proyecto, así que le agradezco muchísimo. Ahora sí, nos encontramos el próximo lunes desde las 8, ya saben, con Mujeres Fútbol Club y a las 9 en Fútbol para Todas. Que tenga buen inicio de semana.